Nosotros seguimos con la noticia del momento en Latidos y para eso nos trasladamos nuevamente hasta la Cinemateca Boliviana. Ahí está nuestra querida colega Lidia Chávez con otros detalles de lo que está sucediendo precisamente los 15 años de Bolivia Lab. Vamos de aniversario en aniversario. Adelante, Lidia. Exactamente, estamos con el director precisamente de la película que se va a proyectar el día de hoy, celebrando los 15 años de Bolivia Lab. Estamos con Alejandro Quiroga. Alejandro, felices y contentos además de doble motivo, festejando Bolivia Lab por los 15 años y bueno, por la proyección de esta película hoy en la Cinemateca Boliviana. Sí, no, primero yo quisiera felicitar a Bolivia Lab por tantos años junto al cine nacional. Nuestra película, cuando estaba en proyecto, fue una de las ganadoras hace el 2014 y nosotros somos parte de la familia de Bolivia Lab, entonces no podíamos no estar presentes. Exactamente. Hablemos un poquito de la película, de qué se trata, todos están a la expectativa, la sala está llena, Alejandro. Sí, la sala está llena. A mí es algo que me emociona ver las salas llenas con la película, nos ha pasado varias veces y eso es un aliciente para cualquier director. La película aborda la vida de Gregorio, un hombre que quiere recuperar el agua de su vieja acequia, que fue desviada por un terrateniente vecino. El cómo lo consigue y cómo se relaciona con las personas que son sus inmediatos allegados para conseguirlo, de eso es lo que trata la película, ¿no? Esta película te ha traído muchos logros. Si bien se estrenó este año en nuestro país, también ha ido viajando por otros países. Sí, la película se estrenó en el Festival de Mar del Plata el año pasado y este año en Festival de Cine de Moscú. Ahora nos vamos a Biarritz. En el AFI, vamos a estar a otros festivales, o sea, tenemos unos cuantos más importantes que nos gusta y nos alegra de poder estar presentes. Y sí, hemos tenido premios en ambos como mejor actriz y mejor actor por los actores que tenemos. Felicidades, todos los éxitos y a seguir adelante. Y bueno, doble festejo por los 15 años. ¿Tu mensaje para Bolivia Lab? Bueno, que sean otros 15 y luego 45, que lleguen, no sé. Que el Bolivia Lab es una instancia muy importante para el cine nacional. Sin el Bolivia Lab, muchos directores que no tenemos una carrera de formación cinematográfica de universidad no entenderíamos cómo se mueve el mercado, ¿no? Particularmente yo entendí todo acá. Y creo que es el bastión necesario para que la gente que va a empezar lo haga con pie derecho. Exactamente. Muchísimas gracias, Alejandro. Te invitamos a que entres, por favor, a la sala porque ya se está proyectando Diane. Vamos a irnos con las imágenes porque ya en estos momentos se ha iniciado precisamente la proyección de la película. Y bueno, estamos hablando con el director. Lo dejamos con las imágenes. Estamos en pleno acto de la inauguración de Bolivia Lab. 15 años está celebrando esta plataforma de visibilidad, de espacios de creación, no solamente para los cineastas bolivianos, sino también iberoamericanos. Hay que recordar que Los de Abajo, la película de Alejandro Quiroga, que justamente escuchábamos conversando con nuestra colega Lidia Chávez, está abriendo la muestra de cine internacional. Es la única película boliviana que se estará exhibiendo en esta sección del Bolivia Lab, que trae muchísimas propuestas interesantes, no solamente de nuestro país, sino también de Latinoamérica. Estarán sucediéndose y proyectándose en varios espacios de la ciudad, en la Cinemateca Boliviana y también en Santa Cruz y en Cochabamba. También estarán en otros espacios de formación, de debate, habrá talleres, muchísimo trae estos 15 años de Bolivia Lab. Siempre a las 7 de la noche comenzarán las proyecciones y hoy Los de Abajo es completamente gratuita. Ya decíamos, la película boliviana que inaugura la sección de muestra de cine internacional. Películas que estarán llegando para mostrar también las realidades y lo que no se dice de nuestros continentes. Y justo con las imágenes de lo que estaba sucediendo en la Cinemateca Boliviana en la inauguración de los 15 años de Bolivia Lab, una edición de lujo que se estará celebrando en los próximos días, nos vamos a una pausa en Latidos. A la vuelta estaremos compartiendo otras informaciones del acontecer nacional, siempre en el ámbito de la cultura, por supuesto de la creación. Siga con las pantallas de Avia Yala TV.